las niñerías, nos llega la juventud, las ansias de ser mejores, de responder. De pronto todo es futuro, las manos quieren nacer, nos llegan las inquietudes, las ganas de amanecer, y el alma nos dice, grita, escoge tu vocación. Esto te hace pensar que hay otra mujer, ¿no? Es obvio. No, no tan obvio. Ay, por favor, Isabel, trata de ser objetiva. Sí, estoy tratando de serlo. Mira, solo una mujer que lo tenga realmente atrapado, tiene que hacer que Carlos Alberto se comporte en esa forma tan agresivo, tan violento. No, y que no llegue a la casa, además de todo. No, no, Rita, a lo mejor se trata de una crisis, de cosas que se estaban acumulando y que bueno, de repente estallaron. Mira, no estoy tratando de defenderlo, estoy tratando de analizar fríamente la situación. Muchas veces se llega al rompimiento del matrimonio por causas ajenas. A lo mejor realmente él está con exceso de trabajo y está agotado. El agotamiento muchas veces lo conduce a uno a la violencia. Y de ahí a ponerse agresivo y mostrarte un aspecto que, bueno, a lo mejor tú no le conocías hasta ahora. Sí, sí, a lo mejor tienes razón. Sí, pero ¿cómo explicar que no llegó anoche a la casa, Isabel? Bueno, tal vez estaba muy molesto contigo, pues, Rita, y para castigarte decidió quedarse en casa de un amigo o incluso hasta en un hotel. ¿Tú crees que eso sea posible? Pero claro que sí, te insisto. No siempre se llega al rompimiento por este tipo de cosas, querida. ¿Pero y hechos como qué? Por ejemplo, el aburrimiento, el hastío en la pareja, el desgaste de la relación. ¿Falta de amor? Sí, falta de amor, ¿por qué no? Pero no siempre es eso. Te digo, es más fácil perder a un marido por falta de amor que por una aventurilla cualquiera. Tienes que estar tranquila en ese aspecto. ¿Tú crees que Carlos Alberto ha dejado de quererme? Yo no digo nada, pero si está dejando de quererte, Rita, hay que hacer algo rápidamente para evitarlo y, bueno, para que él recupere el interés por ti. Ay, me hace reír. Te juro que eres idéntica a Bertita. Apostaría que me vas a decir que todo lo tome en forma muy elegante. Que haga como que ni me di cuenta que no llegó anoche a casa. Apuesto que es eso. Ay, exactamente, pero me has adivinado el pensamiento, mujer. Por favor, Isabel, soy un ser humano. Bueno, pero suponiendo que exista otra mujer, ¿qué ganarías con llenarlo de reproches y hacerle una escena espantosa? ¿Y si se trata de una crisis? ¿Qué ganarías molestándolo, agrediéndolo? En ambos casos, Isabel, lo que tú tienes que cuidar es que Carlos Alberto haga su maleta y se marche definitivamente de la casa. ¿Y tú crees que Carlos Alberto sería capaz de eso? Claro.
que sí. Claro que sí, Rita. Esta es una advertencia. Lo que pasó anoche, yo creo que esta es la primera campanada de emergencia. ¿Cómo? Claro, querida. Pero no te preocupes. Yo te voy a ayudar. Y bueno, me has escuchado en silencio sin hacer ningún comentario. Es que me he quedado un tanto estupefacta con todo lo que me has contado, Carlos Alberto. ¿Te parece muy espantoso? No, no, esa no es la palabra. No, muy lejos de eso. Creo que enamorarse es maravilloso. Pero en este caso es tan insólito en ti, Carlos Alberto. Beatriz, cuando conocí a Marcela, solo pensé pasar con ella un buen rato. Es más, había tenido tantos problemas con otras mujeres acerca de decirles que yo era casado que inventé esto de mi viudez. Pero más tarde descubrí que Marcela es una mujer inteligente, íntegra, honesta. Y pienso que sería muy terrible para ella saber la verdad. Sí, te lo comprendo, pero no te lo acepto. Tú sabes que nada justifica para mí la mentira, nada. Bueno, Beatriz, pero pienso que Marcela debería saber la verdad cuando yo y Rita nos separemos legalmente. O por lo menos cuando conversemos acerca de nuestra separación. De lo contrario, Marcela pensará de que está destruyendo un matrimonio y no querrá verme más. ¿Y tú crees que Rita te va a dar así la separación? Pienso que ese es otro problema que debo solucionar. Debo convencerla, demostrarle que nuestra vida en común no tiene sentido. Lógico, y además que no se entere de la existencia de Marcela. Dime si... Si Rita se enterara, ¿cómo crees tú que reaccionaría? Llegaría a los peores extremos. ¿Tanto como para poner en peligro tu vida? ¿Mi vida? ¿La de ella? ¿La de Marcela? En fin, yo creo que para evitar todo tipo de tragedia, debo evitar también que Rita se entere de que me he enamorado de otra mujer. Lo que no entiendo, ¿cómo has podido soportar tantos años, Sargenta? Valorando compensaciones económicas. Tratando de pasar gratamente ese vacío interior que sentía yo. En suma, adoptando una actitud cínica y cobarde. No, es que esto no puede seguir. Tú te estás hundiendo moralmente. Qué bueno que me escuches. Contigo puedo hablar estas cosas, Beatriz. Con mis amigos no las puedo hablar porque son poco profundos, son frívolos. Y menos con mis hermanas, que son poco objetivas, son tan sentimentales. Ahora, el caso es, ¿cómo vas a enfrentar esta situación? ¿Cómo vas tú a manejar los hilos para convencer a Rita que te dé el divorcio sin que haya tragedia? Además, tú no puedes seguir hundiéndote en esa mentira. Además, debes comprender que cada día que pasa son 24 horas más de engaño para una mujer que tiene fe en ti. Lo sé, Beatriz, pero ¿qué me aconsejas? Mira, como primera medida, creo que te debes ir al fondo por unos días y estar ahí con Rita y crear un clima de tranquilidad, hogareño, donde tú puedas encontrar el momento justo para que le hables con inteligencia. Y lo más importante, tienes que prepararle el ánimo a Valeria. ¿Sí? No se debe pasar a llevar a los hijos en una situación de esta naturaleza. Pienso que Valeria se va a alegrar de que me libere del dominio de su madre.
Es más, se va a poner contenta de que por una vez se terminen los celos en la casa. Honestamente creo, Beatriz, que es lo mejor para ella. Por otra parte, va a entrar luego a la universidad, se va a convertir en una jovencita independiente y también va a querer liberarse de la tiranía de su mamá. Ojalá sea así. Además, tú sabes muy bien que yo no comparto las separaciones cuando éstas inciden negativamente en los hijos. Bueno, me estás dando la razón. La unión mía con Rita está rota desde las bases. Y eso le está haciendo mucho daño a Valeria. Entonces, querido amigo, has encontrado la solución a tu problema. Gracias. Ese debe ser Hernán. Que es la Teresa. ¿Qué? Teresa. Si es el mozo de la señora, hágalo pasar, ¿eh? Sí, señora. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. La señora lo está esperando. Pase. Gracias. Hernán, apúrate. Al fin llegaste, niño, por Dios. ¿Cómo te va, Hernán? Muy bien, señora. ¿Cómo está? Bueno. ¿Cómo te fue? Bien, señora. Hice todo lo que usted me indicó. ¿Y? ¿Descubriste algo? Sí. A ver. A la 1:20, el sujeto, don Carlos Alberto Garrido, abandonó su oficina en compañía de una dama. ¿Ves? Y sabes que tenía razón. ¿Ves lo que te dije? Continúa, continúa. Mire, luego de un seguimiento en el automóvil, llegaron a un restaurante ubicado en la Avda Pedro de Valdivia. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? En la Avda. Ay, hombre, por Dios, avenida, avenida, Hernán, por Dios. Sí. Ay. Con la avenida Francisco Bilbao. Ya. Mm. Y ahí entraron. ¿Entraron a un restaurante? ¿Y almorzaron allí? Bueno... Parece que pidieron algo, ¿no? Yo... Pero, ¿los viste bien? ¿Entraron a ese restaurante, sí o no? Sí, señora. Ya. Entraron al restaurante. Yo, de la vereda del frente... Los vigilaba, señora. Oh. Como las películas de espía, ¿ves? Ahí estuvieron hasta las 2:30 de la tarde. ¿Ves, Isabelita? ¿Ves que mi intuición no me falla jamás? Ay, pero ahorita estuvo con una mujer. Pero puede tratarse de una compañera de oficina. ¿Qué más hicieron? Bueno, estuvieron ahí y conversaron mucho. ¿Cuál era la actitud de don Carlos Alberto con esta dama? Sí. No sé, estaban ahí, conversaron. ¿Él parecía interesado en ella, en un terreno sentimental, digamos? No, yo diría que no. Fíjese que no me dio para nada esa impresión a mí. ¿Ves? ¿Pero te das cuenta? ¿Pero por qué no te dio esa impresión, a ver? Bueno, porque se sentaron uno frente al otro y conversaban. Mire, ¿quiere que le diga? Para mí más bien que hablaban de un problema. Ya, entonces, pues Rita, se trata de una compañera de oficina o de alguien con quien él discutía algún proyecto, ¿no te parece? Sí, un proyecto, Isabel, un proyecto. Y después no llega a la casa en toda la noche. ¿Cómo dijiste que era la mujer? La mujer era rubia, elegante, No muy alta. Ay, tiene que haber sido bien buena moza de chiquilla. ¿Cómo que entonces no era una muchacha? No, señora. Yo diría que estaba más bien cargadita al calendario. Pero... Ay, Hernán, por Dios. Quiere decir que... Ay, no, pero tú entiendes esto. Creo que entiendo más que tú. Ay, Hernán, entonces, ¿era mayor que yo? Mayor, pues señora, mucho mayor que usted. Pues. ¿Te das cuenta, Rita? Tienes que calmarte, estoy segura. Se trata de una compañera de oficina con la que discutí algún proyecto. No más que eso. No, Isabel, esto es increíble, increíble. Fíjate que hasta podría pensar que fueran las hermanas. Tienen hermanas, naturalmente, pero no va a ir a almorzar a un restaurante con hermanas, ¿no encuentras tú? Además, tú dices que es... ¿Alta?
No, muy alta, ¿rubia? Rubia, no, blanca. No, nada que ver, nada que ver. Las hermanas de Carlos Alberto son todas morenas, de ojos verdes, como mi hija. Ay, ay, Dios mío. ¿Quién podrá ser esa mujer? Isabel, ¿quién podrá ser esa mujer? Estamos presentando De cara al mañana. Estamos presentando De cara al mañana. Sí, el físico va a haber que mejorar, ¿eh? Vamos a hablarlo de Valeria, que quiero que tome clases contigo. Okay, también. Sí. Vamos a refrescarnos. ¿Sabes una cosa, Rodrigo? Tengo mucho interés en que Valeria practique tenis. Creo que tiene condiciones. Está bien, está bien. Tiene 17 años y espero que tenga un buen estado físico siempre. Me parece bien. Lo mismo que mi mujer también debiera practicar. Voy a convencer a Rita. Ajá. Está bien, converse conmigo y conmigo de acuerdo. ¿Qué tal te pareció eso? Muy bueno. ¿Bien? Muy bien. Voy a tratar de mejorar un poco para ganarte. ¡Vamos al agua! ¿Quién podrá ser esa mujer, Dios mío? ¿Quién podrá ser esa mujer, Isabel? En todo caso, Hernán cumplió muy bien la tarea que le habías encomendado. Sí, gracias, sí, señora. Sí, por cierto, claro que sí. ¿Por qué no vas a la cocina y le dices a Teresa que te sirva almuerzo? No se moleste por mí. No, no es ninguna molestia. Debes estar muerto de hambre, anda, con toda confianza. Bueno, si insiste, muchas gracias. Aprovecho, con permiso. ¿Y bien, Rita? ¿Qué piensas de todo esto? Ay, no sé. Estoy tan desconcertada. Pero, ¿cómo Carlos Alberto me engaña con una mujer mayor? ¿Desde cuándo le gustan las viejas? Pero por favor, Rita, no seas infantil. Esa mujer no le gusta para nada. Evidentemente es otro tipo de relaciones que existe entre Carlos Alberto y ella. Ay, Dios mío. Hablas con una seguridad como si hubieses estado allí tú. Ay, pero no es necesario haber estado allí para tener claro el panorama. ¿Insistes en que es un asunto de trabajo? Por supuesto. ¿Carlos Alberto no tiene alguna amiga de confianza, una mujer que conozca hace muchos años? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Rubia, no muy alta, dijo. Claro, por supuesto. Por supuesto, tiene que ser ella. ¿Quién es? ¡Beatriz Bañados!
me digas, ¿la directora del colegio? La misma. ¿La conoces? Bueno, la conocí hace años cuando el niño entró a ese liceo, pero ¿tú crees realmente que puede ser ella? Sí, sí, Isabel. Es la amiga del alma de mi marido. Entonces se acabaron nuestros problemas. ¿Cómo así? Pero claro. Si el pobre hombre se juntó con una amiga para contarle su problema, es porque se sentía muy preocupado y quería contarle su escapada de anoche. Que te aseguro, Linda no es nada más que eso, una escapada. Quería pedirle consejo. Ay, Isabel. Si solo fuera eso, sería una maravilla. Pero claro que sí, todo indica que es así. Tienes que estar tranquila. Ahora, lo que viene a continuación es lo importante. ¿Cuál será tu actitud? ¿Qué quieres decir exactamente? Tienes que desconcertarlo. ¿Desconcertarlo? Simplemente. ¿Qué es lo que él espera? ¿Una pelea? ¿Gritos? ¿Celos? Un escándalo, ¿verdad? Sí. ¿Y con qué se va a encontrar? Con una casa absolutamente vacía. ¿Cómo? ¿Una casa vacía? Sí, querida, porque esta tarde tú, con tu hija y con Rogelia, partirán al fondo. ¿Cómo? ¿Y sin ninguna explicación con mi marido? Ninguna. A lo más, podrías dejarle una carta. Sí, esa es buena idea. Una carta muy emocionante, muy sentida, muy hermosa. Y te aseguro, Rita, que en 24 horas, Carlos Alberto estará viajando al fondo. ¿Sabes qué? Que no es nada de mala idea. Es un plan bien hábil. Sácame de una duda, Isabelita. Tú que sabes actuar en forma tan inteligente, ¿por qué has tenido dos fracasos matrimoniales? Mis dos maridos, querida Rita, no me han dejado. Los he dejado yo. El maestro Garro estuvo conversando conmigo hoy día. ¿Fue a verte a la consulta? Sí. Está muy preocupado por Clara Elena. Él también ha notado el cambio. Sí. Él la aprecia mucho. Por eso fue a verme a la consulta. Me contó que el otro día... La Chichi y Raulito están aquí. No, no han llegado todavía. Puedes hablar libremente. Bueno, me dijo que el otro día Clara Elena estuvo a punto de no salir a escena. Imagínate, ella con lo responsable que es. Pero no me ha contado nada de eso. ¿A ti tampoco? No, tampoco. Pero Garro me dijo que Clara Elena bailó mejor que nunca. Eso sí que al final de la función se portó como si nada hubiera pasado. Esta niñita se está encerrando cada día más en sus recuerdos. Por muy sensible que haya sido la muerte de Felipe, todos lo hemos sentido mucho, pero es que ella no se abre a nadie. Y el hecho de que esté viviendo en la casa de los Morenos no creo que le haga muy bien. Si sigue así, puede tener una explosión tremenda o puede terminar muy enferma. Ay, mi amor, ¿qué cosa inteligente podemos hacer para ayudarla sin que ella se dé cuenta que está presionada o forzada por nosotros? Por el momento hay que hacerla salir de la casa de los Morenos. No sé, inventa tú que se vaya con sus hermanos a la playa por un fin de semana, sí, en fin, a cualquier parte. Pero no creo que vaya a querer. Pero inténtalo. Sí, pero... Perdona, voy a ver el teléfono. Encontrarla sí, en el teatro. Claro. Sí, muy bien. Hasta luego. Era para Clara Elena. Era una voz joven, muy simpática. Era un periodista que dice que quiere hacerle una entrevista. Yo le dije que la podía encontrar en el teatro antes de la función. Qué bueno. ¿Y de qué diario era? Ay, perdona, me puse tan contenta cuando escuché una voz joven que preguntaba por ella que no me fijé cuando me lo dijo. Bueno, eso tiene poca importancia ahora. Volviendo a lo de Garro, me dijo que era en el terreno de la sensibilidad donde debíamos buscar la mejoría para Clara Elena.
Esto podría ser en la danza o en el amor. Yo también pienso lo mismo. El maestro Garros siempre ha sido un hombre muy valioso. Y yo creo que le ha ayudado mucho a nuestra hija. Tiene la generosidad de un verdadero artista. Deben ser los niños. Hola. Hola. ¿Por qué llegaron, mis hijitos? Hola, Enrique. Hola. Oh, lo pasamos súper bien. Toma, apúrate en comerte lo que se derrite. Pero, mi amor, ¿cómo gastó su platita en un helado para mí? Fue el pololo de la Chichi que nos convidó y yo le pedí uno para ti. Ay, pero no debía haberlo hecho. Y a la hora que lleguen a almorzar, ¿ah? Ya almorzamos nosotros. Oh. Almorzamos puro helado. Chocolate, frutilla, damasco, chirimoya, de todo. Y estos grandotes que traen de todo. Con fruta confitada, es un bien rico, mira. Dios, estos niños. Papá, te presento a Enrique. Su pololo. No molestes, Raúl. ¿Cómo estás? Bueno, bien, yo ya debería estar en la consulta. Papá, ¿me da permiso para ir a la piscina con Enrique? Claro que sí. ¿Y ese loco también va? Claro, si él quiere. Ay, como persona de respeto para andar vigilándolos, no, gracias. Si fueran a ir otras personas, ahí sí queríamos. ¿Qué otras personas? ¿Podría ser Clara Elena? ¿Sí? Sí, pero con otros más, pues. Bueno, pero eso se los buscan ustedes, entonces. Bueno, yo me voy. Hasta luego. Adiós, pero... Enrique. Chao, papá. Adiós, mi amor. Tú, pórtate bien, ¿oíste? Hasta la noche, mi amor. Que te vaya bien, mi amor. Con permiso, yo me voy a la cocina, ¿eh? ¿Cómo te parece mi papá? Oye, súper choro, tu mami también, ¿eh? Sí. Súper simpática. Oye, pongamos música. ¡Ya! Eso, sí. ¿Qué vas a colocar? Ay, te tengo una sorpresa aquí. Tú. ¡Ay, mira! La música es Clara Elena. ¿Sí? Nuestra lustre hermana la bailarina. Ya la vas a conocer, Enrique. Este es el Lago de los Cisnes, ¿lo habías oído? No. Si no, te lo presento. Oye, Chichi. Tú podías hacer de Clara Elena y yo de príncipe. Oh, Raúl, no molestas a Enrique, sí, ¿quieres? Sí, Chichi, ay, pero Enrique, ¿no es cierto que te va a gustar? Sí, sí, por supuesto. Ay, Chichi, no seas fome. No, no quiero. Mira, yo te voy a explicar. En este momento entra ella. ¡Tan, ta, 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 tan, ta, tan! Los dos se ven. ¡Tan, ta, 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 ta! ¡Se dan un beso! ¡Tan, ta, 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 ta! Y se siguen besando juntos, así, bien amorosos. ¡Ah! ¡Infantiles! ¡Ay! No, porque a ti no te gusta. ¡Tan! Y eso, los dos se besan, se abrazan. ¡Uy! ¡Ah! ¡Tan! ¿Te gustó? Sí, por supuesto. Estamos presentando De Cara al Mañana. Estamos presentando De Cara al Mañana. ¿Estamos de acuerdo entonces? Sí, totalmente de acuerdo. Hoy mismo me voy a Los Almendros. Antes que Carlos Alberto regrese de la oficina. Si es que regresa, pues linda, si es que regresa. Regresará, Rita, regresará, no te quepa la menor duda. Y lo importante es que no te encuentre allí. Sí, pero prométeme que llegan el sábado sin falta con Teresa. Pero sí, de todas maneras. Ay, se me había olvidado una cosa. ¿Cómo lo hago? Yo me voy a tener que ir en el Jeep. Y mi auto tiene revisión técnica. Ay, ¿cómo se fueran ustedes? Ay, pero no te compliques, Rita. Nosotros nos vamos en tren o en bus. ¡No! ¡Nada de eso! ¡Estás loca, Isabelita! ¡Estás loca! Mira, ¿sabes? Te voy a contratar un taxi y te vas a ir con Hernán el sábado. Sí, claro, eso voy a hacer. Mañana mismo te contrato un taxi. Gracias. Así que no te vas a llevar a Hernán contigo, ¿por qué? No. ¿Sabes lo que quiero? Quiero que se quede unos días. Que observe a Carlos Alberto, que observe sus reacciones y todos los pasos que da, ¿no? Cuando se encuentre solo va a reaccionar de alguna manera, ¿no? ¿Piensa que Hernán puede descubrir algo más? Es posible. No, yo no lo creo, ¿ah? Pero en todo caso a Teresa y a mí nos conviene que él se quede. Siempre es conveniente tener a un hombre al lado cuando uno viaja. Sí, les puede ayudar a llevar las maletas, todo ese acarreo que es increíble, sí. Les voy a decir que los venga a buscar aquí mismo. Perfecto. El sábado. Sí, le voy a decir que se encargue de todo, de todo. Ay, además que ha resultado, muchacho, nada de tonto, ¿no encuentro? Más bien, yo lo encuentro bien habiloso. Fíjate que cumplió muy bien la tarea que le encomendaste. Sí, fíjate.
Eso sí, Rita, yo creo que antes de seguir usándolo como chofer, debes arreglarle su documentación. Sí, ¿no? Sí, sí, querida amiga. Sí que me voy a preocupar de eso, ¿no? Bueno, y ahora me voy a tener que ir porque tengo que arreglar todo este viaje precipitado, como loca, arreglar maleta. Y además que tengo que decírselo a Valerita. ¿Estás más tranquila? Sí, 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 mucho más tranquila, amiga. Y esa tranquilidad te la debo a ti. Ay, por favor. Me has devuelto la confianza en que todo se va a arreglar. No, Rita, no a mí. La tranquilidad la has recuperado porque comprendiste que Carlos Alberto cometió una locura, una rebeldía de niño chico y se quedó afuera. Se preocupó tanto que partió a contárselo a su amiga del alma. ¿Te das cuenta? Pero una cosa, ¿no te acuerdas? Que no nos consta que Beatriz Bañado sea la mujer con quien almorzó Carlos Alberto. Bueno, pero la descripción que hacía Hernán de ella indica que sí lo es. ¿Y si le gusta realmente la famosa directora? Ay, pero por favor, Rita, ¿estás loca? Pero no, si no estoy loca, Isabel. ¿Sabes? Te voy a contar un secreto. Carlos Alberto, desde chico estuve enamorado de Beatriz Bañado. Bueno, pero eso sería cuando tenía 12 años y era un adolescente. Ay, por favor, Rita, te estabas portando bastante sensata. Trata de seguir siéndolo. Sí, sí, te lo prometo, te lo prometo. Me voy a portar sensata. Sí. Y gracias por todo. Realmente gracias. Para mí ha sido fantástico encontrarte. Ay, Rita, creo que para las dos ha sido una suerte conocernos. Siempre es tan importante tener una amiga, ¿no? ¡Ya hace calor! ¡Hola! ¿Cómo están? Hola, Valeria. ¡Qué calor! ¡Sí, tremendo! Yo estuve en la piscina toda la mañana. ¿Ah, sí? ¡Qué envidia más grande! Lo que es, yo estuve toda la mañana ordenando un montón de cosas en la cocina. ¿Y saben lo que hice ahora? Esas cortinas. No. ¡Te quiero linda! ¿Te gusta? Bueno, mientras ustedes conversan, yo voy a ir a la cocina a preparar un juguito bien helado. ¿Eh? Oye, ¿sabes que no tenemos hielo? Así que no vamos a poder hacerlo. ¿Qué importa no tener a veces ciertas comodidades? Pero sin embargo, tener la posibilidad de compartir un rinconcito, así como este, que les está quedando cada día más lindo. ¡Oh! ¿Te fijas que no hay un solo hombre que no sea ruidoso en la cocina? Siempre se nota cuando hay un hombre en una casa. Sí, es cierto. ¿Lo quieres de verdad, Valeria? Lo adoro. Pero estoy temiendo que en estos días me vaya al campo para separarnos. Pobrecito. Al menos nosotros podemos vernos todos los días, aunque mi papá no quiera recibir a Antonio en mi casa. Lo que pasa es que no entienden lo que es estar enamorados. ¿Cómo llegaron a casarse? Me pregunto a veces. Pero mi papá va a entender. Yo creo que aquí está el jugo. Me quedó rico. Yo voy a ir a ver cómo quedó esa cocina. Me ha quedado hecho un espanto. No, sí quedó bonito. ¿Está rico? ¿Quiere? No, gracias. Ah, prueba. No. Sí. ¿Me quieres? Sí. Aunque nos van a separar, te quiero. Cuando no te veo, me siento tan triste. Bueno, aquí nos podemos ver todos los días, aunque sea un ratito. Me estoy temiendo que no. Checho, si mañana no vengo a almorzar, querrá decir que me llevaron al campo. Ojalá no sea así. Buenas tardes. Krieger, el maestro. ¿Quién es usted? Soy periodista del seminario de... Perdone, pero estoy para empezar la función y no puedo atenderlo. ¿Sabes? Tengo que hacer una entrevista, ya que usted es la revelación del ballet en esta temporada. Se lo agradezco, pero ahora no puede ser. Pero es una pregunta muy fácil. ¿No le dijeron en la portería que esta no es hora para los periodistas? Bueno, ya que estoy aquí, ¿qué le puedo contestar? ¿Cómo lo dejaron pasar? No, llegué hace una hora. Usted estaba en precalentamiento o algo así, me dijeron. Luego usted pasó corriendo y ni me oyó cuando le hablé. Antes había llamado a su casa. ¿Pero qué persecución? ¿Pero qué le cuesta? Imposible. Pero si gusta, voy a su casa mejor. Allá podríamos conversar más tranquilos. No estoy durmiendo en mi casa. Por favor. O si prefiere, le espero a la salida de la función. Por favor. O en el café de la esquina. Por favor, ¿quiere irse? O vengo más rato. Por favor. Está bien, muchas gracias.
Gracias, Rogelia. Me carga manejar de noche. Y como Valeria sigue demorándose, vamos a salir de aquí a medianoche. Pero si solo son las 7 de la tarde. Sí, pero tendríamos que haber salido hace una hora. ¿Dónde se habrá metido esta niñita, por Dios? Eso sí que no lo sé. Salió a almorzar afuera y todavía no ha vuelto. ¿Usted tiene lista todas sus cosas? Sí, señora Ritita. Llame a Hernán, por favor, que venga inmediatamente. Enseguida, señora. Mío, pero ¿cómo se demora tanto? Me va a echar a perder todo el plan. Por Dios. Listo, señora. Ya revisé el jeep. Está todo perfecto. El nivel de aceite, la presión de los neumáticos. Ah, y el nivel de tanque de encina. Está bien, Hernán. Y ahora escúcheme bien. Usted se va a quedar aquí hasta el sábado. Después contrate un auto y se lleva a Isabelita y a su empleada sin falta el sábado. Se van al fundo. Usted se pone de acuerdo con ella con respecto a la hora de partida. Sí, señora. Aquí tienes para que pagues el auto. Y esto es por si se te presenta algún gasto extra. Y mientras tanto, no dejes de vigilar a Carlos Alberto, ¿entendido? Vaya tranquila, señora. Cumpliré sus órdenes. Quiero que compruebes todas sus reacciones, se las observes. Y veas si llegó a dormir esta noche. Y si llega y vuelve a salir, síguelo. Y averigua dónde va. Escucha bien primero, ¿no? Tengo un problema ahí, pues, señora. No puedo seguirlo a pie. Ay, Hernán. Hasta ahora no me habías parecido un muchacho nada de tonto. Mire, si a Carlos Alberto se le ocurre salir, dile que te lleve y de ahí tomas un taxi y lo sigues. Es cuestión de usar la imaginación, pues, muchacho. Sí, señora. Perdone, ¿eh? Y si recibe a alguien, fíjate muy bien en la persona para que después me la detalle físicamente. Ah, si va a algún lugar, no te olvides, por favor, por ningún motivo de anotar la dirección. Y ojo, mucho cuidado con las llamadas telefónicas. ¿Entendido, Hernán? ¿Entendido? Entendido, señora. Ya. Recién acaba de llegar la señorita Valeria. Bueno, sube las cosas al jeep rápidamente, por favor, Hernán. Rogelia. Sí, sí. Lo que te diga tu tía Rogelia, lo subes al jeep. Vamos, hola, mamá. Ah, por fin, por Dios, Valeria, son mucho más de las 7. ¿Y eso no te parece temprano? No, no para irnos al campo. ¿Sabes que me carga manejar de noche? ¿Nos iremos al fondo hoy día? Sí, para ser precisa, en este momento. ¿Por qué? ¿Qué pasa? A ti te gusta el campo, ¿no? ¿Qué problema hay? ¿Pero por qué no me lo comunicaste anoche, esta mañana? Porque lo decidí recién, hace un rato. ¿Mi papá se va con nosotras? No, él se va mañana o pasado. Bueno, yo voy a arreglar las cosas entonces. Ay, pero Valeria, si tienes todo en el fondo. Es que siempre me gusta llevar más ropa, además de libros, cassettes. Está bien, pero trata de no demorarte horas, niñeta, por Dios. De Antonio. Y es la única manera que tengo de avisarle a Sergio que nos vamos ahora. Voy a llamar de nuevo. Debe haber salido. O estará arreglando un auto y no oye el teléfono. Voy a tener que demorarme todo lo que pueda para llamarlo un rato más. Si no lo ubico, supongo que Sergio comprenderá que me fui al fondo al ver que no llego. Carlos Alberto, he decidido partir a Los Almendros hoy. Creo que es lo mejor para evitar ciertas tensiones que lamentablemente se han estado produciendo entre ambos. Si tu tiempo te lo permite, ojalá puedas venir a vernos este fin de semana. A los dos nos hará bien la atmósfera de paz del campo. Un beso y el amor de Rita. El amor de Rita. Perfecto. Perfecto. Esto es exactamente lo que Isabel aconsejó. Desconcertarlo. Sí, señor. Desconcertarlo. ¿Dónde
se la dejo. El escritorio. Eso. Estamos presentando De cara al mañana. Se van las niñerías, nos llega la juventud, las ansias de ser mejor, de responder. De pronto todo es futuro, las manos quieren nacer, nos llegan las inquietudes, las ganas de amanecer. El alma nos dice, grita, escoge.